GAFA TV Producciones y Canal 1 Internacional presenta Al Despertar. Levántate, prepárate, es momento ya de despertar. Es divertido, es especial, aquí al despertar te sentirás como en tu hogar, muy bien. Con Al Despertar, entretenimiento familiar y más. Al despertar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a este martes 21 de febrero del 2017. Estamos, por supuesto, ya a través de Canal 1 Internacional y con su programa Al Despertar. Hoy, en martes, frío en la capital ecuatoriana. No se preocupen que nosotros vamos a tratar de darles un calorcito especial, a brindarles esa información que a ustedes les debe entretener y que para ello les invitamos a que nos acompañen en esta hora de programación. Nos vamos hasta las 7:30 de la mañana. A propósito, no se olvide que ya el pico y placa normará en cuestión de minutos. A las 7 de la mañana inicia, se acaba a las 9:30 y en horas de la tarde de 4 a 7:30 de la noche. Números prohibidos circular hoy, 3 y 4. No pueden estar en las arterias principales de la capital. Andrea, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi querido Luis. Buenos días con toda esa gente madrugada que nos sigue cada mañana por la señal de Canal 1 Internacional. Siempre es un gusto poder ingresar a sus hogares y compartir la mejor información y siempre positiva, sobre todo porque nuestro deber es informar, entretener y educar. Y como tú lo dijiste, mi querido Luis, pues mucho cuidado a los que tenemos pico y placa el día de hoy con los números 3 y 4. Así es, yo soy del día martes, así que mucho cuidado, no se olviden que la multa es un poquito alta, así que a tener cuidado con eso. Haciendo honor a una de las palabras que usted decía de nuestro lema, informar, entretener y educar, o a las 3, bueno, empezamos ya con los titulares. Claro que sí, comenzamos y el día de hoy vamos a tener en nuestro segmento de manualidades, nuestra querida amiga Carmita nos va a enseñar en tejido a hacer una puntada de garbanzo. ¿De qué se trata? Ya lo vamos a ver. A usted que le gusta la pizza, es amante de este delicioso plato, lo va a conocer, va a saber cómo se debe preparar una pizza el día de hoy junto a nuestra compañera Andrea Santander y a Margarita, invitada especial. Y en nuestro segmento de pintura country, nuestra querida Soñita María nos va a enseñar cómo se hace una técnica de pelaje. Problemas con la salud, el dinero y el amor, el consejero familiar Javier de la Fe estará listo ya con su segmento más adelante. Y como siempre, el doctor Ramón Vera nos trae los mejores consejos y las cosas más interesantes en lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Vamos entrando en calor entonces, momento de hacer nuestro primer corte comercial y a la vuelta estamos ya con todo. Se nos viene manualidades y la entrevista del día, no se despeguen, no le cambien de canal. Cuestión de segundos nada más y ya volvemos. Si buscas un dentista o clínica dental, no lo hagas en Google, Bing o Yahoo. Encuentra los mejores odontólogos en miodontologo.com, una página web que funciona como una aplicación en tu celular. Muy fácil de usar. Pruébalo en miodontologo.com. Encuentra las clínicas dentales y consultorios odontológicos más cercanos a ti, con los más calificados profesionales de la odontología en Ecuador. miodontologo.com, en un servicio de la Guía Dental Ecuatoriana. Crespo Peluquería, su centro de belleza, le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, manicure, pedicure, ondulaciones, tratamientos capilares, maquillaje, colocación de extensiones y alisado con queratina. Estamos ubicados en el norte de Quito, sector El Inca, calle Los Guavos, N4941 y Capulíes. Teléfono 5145-312, celular 098-3290-397. Recuerde que la belleza interior depende de usted y la belleza exterior de Crisma Peluquería. Te esperamos. Música.
Flor Arte, la mejor escuela de manualidades, pone al servicio de la gente emprendedora los cursos de pintura en cerámica, madera y tela. Además, porcilanicrón, pintura acrílica para cuadros y las increíbles decoraciones en cera. Ven y sorprende a tus seres queridos con detalles hechos por ti mismo. Contamos con 34 años de experiencia bajo la dirección de la maestra Rita Pérez. Obtén una profesión rápida y lucrativa. Visítanos en la Avenida de la Prensa y Falconí esquina. Informes al 6022-425. Flor Arte, el arte en tus manos. Seguimos, aquí estamos de vuelta después de los mensajes publicitarios. Yo les tengo algo importante para ustedes y es que deben consumir este producto. ¿Quieren prevenir enfermedades como la osteoporosis, como la osteopenia, dolores articulares? Esto es lo mejor que se ha creado aquí en el país. Producto Fosfosé. Además, para un golpecito tenemos pomada Mi Abuela. Dos increíbles productos que los distribuye Importadora Márquez. Comuníquese con ellos al 3411-043 para pedidos al por mayor o al por menor. ¿Dónde acude? A la 10 de agosto frente a la estación La Ye del trolebús. Ahora sí, continuamos con más información, Andrita. Continuamos precisamente con el segmento para el que mi compañero Luis Heras es más habilidoso. Así es, el segmento de tejido, imagínese usted. Ya vamos a ver ahí qué maravillas puede hacer Luis también. Pero nuestra amiga Carmita nos va a enseñar cómo hacer una prenda con la puntada de garbanzo. ¿De qué se trata? Pues veamos. Buenos días, amigas televidentes. Bienvenido de nuevo al mundo del tejido, donde hoy vamos a aprender un punto garbanzo. ¿Recuerdan, amigas, que les dije en la clase anterior que vamos a trabajar hoy este punto? También se puede hacer unos saquitos, vestidos, chales, muchas cosas, incluso carteras con ese punto. Pues bien, vamos a coger unos 25 puntos igual. Estos son múltiplos de 3. Pero vamos a dejar un punto a cada costado para que, o sea, cogerle tres, vamos, les indico, amigas. Trabajo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 puntitos, ¿ya? Este punto vamos a trabajar casi todo, todo es en revés, solo revés. Aquí no entra nada de punto derecho, nada de eso. Miren, amigas, saco el primer punto, ¿no? Dejo este, ¿ya? Luego, cojo tres puntos juntos en lado revés. Tres puntos juntos, lado revés, y saco este punto. En este punto voy a coger los tres que le cogí de una sola, voy a sacar los tres. Uno, una lazada y otro en el mismo punto. Y acá igual voy a trabajar los tres puntos juntos en el lado revés. Y sigo igual aquí. Uno, una lazada, o sea, el aumento que va aquí en el mismo huequito, en el punto este le pongo tres, ¿sí? Cojo igual, siempre va a coger los tres puntos juntos en el lado revés, o sea, revés, y igual trabajo aquí en el un punto, uno, dos, tres. Mire, de esta manera vamos a obtener este punto garbanzo. Tres puntos juntos y saco aquí los tres. Tres y revés. Mire. Y así vamos a continuar. En la parte igual vamos a trabajar todo revés. Este punto es todo revés. Como les decía, amigas,
esta fila de reveses. Todo va reveses, reveses, hasta terminar todos los puntos que cogí para esta puntada. Mire. Todo reveses. Es bien fácil esta puntada y le queda, como le digo, bien bonito para hacer unos vestidos, unos saquitos, carteritas tejidas con lana. Mire, aquí le tengo, amigas. Y pues como siempre les digo, lástima que el tiempo pasa muy rápido en televisión. Tengo ya lista ya la puntada, cómo va a quedar. Para las amigas que están viendo, por favor, y si no avanzaron a hacer esta puntada, vengan, por favor, acá al almacén de Hilachas. Cualquier sugerencia, cualquier inquietud, pueden llamar a los teléfonos que asoman hoy en pantalla para que ustedes vengan, llamen, acérquense, amigas, con toda confianza, que aquí estamos para ayudarles a enseñarles el tejido, que hagan su prenda muy bonita. Miren, amigas, así es lo que va quedando este punto. Ese es un punto garbanzo. ¿Sí? Bonito, ¿no es cierto? Bueno, mis queridas amigas, muchas gracias por su atención y continúen viendo este programa que es muy bonito, e incluso para ustedes, amigas, que a veces estamos un poquito sin saber qué hacer, y aquí ya tenemos para tejer, aprender, ¿por qué no? Salir de un apuro, podemos hacer gorritas, bufandas, chales, sacos, lo que usted desee, amiga, y usted pueda con eso obsequiar a su amiga o vender también, ¿por qué no? Vengan, queridas amigas, que estamos aquí para atenderles. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. Al despertar. Agradecemos a Carmita por siempre enseñarnos esas maravillosas puntadas. Y sería bueno que por si acaso nos pueda hacer llegar una cobijita o algo. Yo les iba a decir, por si acaso nos hace llegar un garbanzo. También como que hasta ahora hace un poquito de hambre, pero no, más que nada una bufanda, una cobijita, algo, para que se nos vaya el frío de la mañana. Uno de los ponchos que ella suele tejer no nos vendría nada mal. Son realmente hermosos, o esos cuellos, esas bufandas que hace, que son muy bonitas, siempre siguiendo paso a paso a nuestra amiga Carmita en su segmento de tejido. Y bueno, yo les quería dar una recomendación muy, pero muy importante, y es que para el cuidado de su vehículo, para muchos es la herramienta de trabajo, pues es importante mantenerlos en buen estado. Y para eso está MAC Mantenimiento Automotriz. Ubicado en la Avenida de la Prensa y Vaca de Castro, MAC Mantenimiento Automotriz le ofrece tecnología de punta para el cuidado de su vehículo. Si tal vez le golpearon en la calle o tuvo un choque, un rasponcito pequeño, pues MAC Mantenimiento Automotriz le puede ayudar con todo eso y dar solución a sus problemas automotrices. El número de teléfono es el 099-550-56. Muy bien, de este modo continuamos ya con la información, dejando la mención de un lado, porque vamos a aprender a preparar pizza. ¿Le gusta este plato? Bueno, a mí me gusta y bastante, le confieso. A continuación, nuestra compañera Andrea Santander junto a Margarita nos dan los pasos para crear una deliciosa pizza. Hola mis amigos de Al Despertar, como siempre un gusto estar con ustedes llevándoles la mejor información a sus hogares, y ya saben, pues a mí siempre me tienen de un lado para el otro, y pues yo quiero que Galito el día de hoy también preste mucha atención a la pinta del día de hoy, por favor. Pero miren esto, ¿cómo les parece? Sí, esta es la pinta de hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a cocinar, vamos a preparar una deliciosa pizza, y precisamente para eso el día de hoy estamos con Margarita, que es la jefa de locales de Telepizza. Y el día de hoy nos va a contar un poquito, pues, de qué se trata Telepizza. ¿Han escuchado ustedes? Ya vamos a ver de qué se trata. Mi querida Margarita, bienvenida. Por favor, cuéntenos un poquito, ¿en qué países nomás está Telepizza? ¿De dónde nace? ¿Cómo es esto? Buenos días. A ver, Telepizza es una multinacional de origen español. Nace en los años de 1988. Debido a su crecimiento, a lo bueno que le fue, se expandió y salió primero a Portugal en 1992, ya con el nombre de Telepizza. De ahí, pues, ha ido creciendo y expandiéndose por Latinoamérica y en Europa. Estamos aquí en muchos países, lo que es Chile, Bolivia, Panamá, Perú, y estamos aquí también en Ecuador desde el año 2012.
Eso. Miren ustedes, qué interesante. Tanto tiempo lleva aquí Telepizza. Y cuéntenos, Margarita, un poquito, ¿qué es lo que tiene de especial Telepizza? Porque aquí en el país hay muchas cadenas de pizzerías, pero ¿qué es lo que tiene de especial? ¿Qué le hace diferente Telepizza? En especial es su ingrediente, su masa. Nuestros ingredientes son 100% nacionales, fabricados con nuestros compatriotas, con nuestros ecuatorianos, nada importado. Eso le hace especial y diferente al resto de pizzas. Para que vea, consumir siempre lo nuestro, lo ecuatoriano. Mi querida Margarita, supe que recientemente ustedes estuvieron trabajando por un tema benéfico, por algo con unas fundaciones. Cuénteme un poquito acerca de esto que estaban haciendo. Sí, tuvimos un concurso, un reality de lo que llamamos el Laboratorio de Gigantes. Invitamos a 3 fundaciones muy importantes, como es Patronato San José, Por Una Vida y Olimpiadas Especiales. Se trató en que los niños hagan su pizza, la más original, la más creativa, utilizando todos los ingredientes y nuestras salsas. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita, los niños disfrutaron mucho. Fue muy emocionante porque ellos ayudaron y nos enseñaron a descubrir lo que gira alrededor de una pizza. Miren ustedes, qué bonito. Y precisamente por eso también el día de hoy venimos a cocinar y a preparar la pizza propia de Telepizza acá. Mi querida Margarita, ¿en qué horarios ustedes atienden aquí en la capital? Estamos de 11 de la mañana a 11 de la noche en nuestras 3 tiendas que tenemos en Quito. Bueno, estamos en El Bosque, igual estamos en Cumbayá y aquí en la 6 de diciembre Gaspar de Villarruel. ¿Qué pizza me va a poner usted a preparar el día de hoy? Bueno, como estamos en el mes del amor y la amistad, pues tenemos una pizza muy original, muy peculiar de Telepizza, que es la pizza corazón. Ahora pues vamos, la invito a que a usted sea la que ponga el ingrediente en la pizza. Perfecto, entonces ya mismo vamos a preparar esa pizza y tenemos alguna sorpresa para los televidentes, mi querida Margarita. Desde luego, como siempre estamos sorteando órdenes para quienes, bueno, en este caso nos vean, estamos sorteando órdenes. Perfecto, ¿a qué número se pueden comunicar para poder, o cómo hacen ellos para acceder a estas órdenes? Pueden llamar a los teléfonos al 602-3052 o igual a la página web que tenemos, www.telepizza.es. www.telepizza.es. Anótelo y ya sabe muy bien que si es que se perdió los detalles, pues los puede ver de nuevo en nuestra cuenta de YouTube. Estamos como Gafa TV. Y pues vamos a cocinar entonces, Margarita. Claro, vamos, pasamos. Vamos. Andrea. Ha sido una experiencia muy linda y más que nada felicitar pues acá a Margarita y a todos los que conforman este lugar por la ayuda que han dado, lo que hicieron realmente con las fundaciones y todo eso. A mí me parece algo muy noble, muy loable, y yo creo que hay que seguir apoyando y haciendo este tipo de cosas. Y bueno, ya tenemos ahora nuestra pizza de San Valentín, que quedó totalmente deliciosa, se ve espectacular. Yo no sé ustedes, pero a mí ya me dio mucha hambre. Galito, esta es toda para mí. Luchito, muérete de envidia porque es mía, así que lo siento mucho. Ahora me tocó a mí. La cortamos en 8 pedazos.
Este es mi premio por trabajar, Luchito, ¿ya ves? La próxima te esperamos a ti. Este pedazo está bueno para el Luchito, el más chiquito. Este pedazo, Lucho, este te va a mandar. ¿Ya? Está chiquito ahí para que no te engordes. Yo cuido tu figura, me preocupo por tu línea, compañero. Y bueno, ha sido un gusto, compañeros. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido ustedes también a preparar la pizza de San Valentín. Ya nos vemos en estudio. Al despertar. Ahí estaba entonces esta deliciosa pizza que nos enseñaba nuestra compañera y agradecemos de igual manera a Margarita, quien ha sido nuestra invitada especial de Telepizza para enseñarnos, Andreita, delicioso, delicioso. Nos la comimos. Lo malo es que, exacto, lo malo es que me ofrece y no me trae. ¿Dónde está la pizza? Era el pedazo más chiquito el que le estaba guardando precisamente a Luis Heras. Y también a Galito, que dijo que si sobrevivía a la pizza, hablábamos. Aquí lo veo todavía, así que tiene que dar referencia de mi pizza, Galito Achik. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte. No se despeguen de la pantalla de Canal 1 Internacional, que ya volvemos con el segmento de pintura country y además los consejos familiares. Crespo Peluquería, su centro de belleza, le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, manicure, pedicure, ondulaciones, tratamientos capilares, maquillaje, colocación de extensiones y alisado con queratina. Estamos ubicados en el norte de Quito, sector El Inca, calle Los Guavos, N4941 y Capulíes. Teléfono 5145-312, celular 098-3290-397. Recuerde que la belleza interior depende de usted y la belleza exterior de Crisma Peluquería. Te esperamos. Flor Arte, la mejor escuela de manualidades. Pone al servicio de la gente emprendedora los cursos de pintura en cerámica, madera y tela. Además, porcilanicrón, pintura acrílica para cuadros y las increíbles decoraciones en cera. Ven y sorprende a tus seres queridos con detalles hechos por ti mismo. Contamos con 34 años de experiencia bajo la dirección de la maestra Rita Pérez. Obtén una profesión rápida y lucrativa. Visítanos en la Avenida de la Prensa y Falconí esquina. Informes al 6022-425. Flor Arte, el arte en tus manos. ¿Buscas una nueva y atractiva imagen? ¡Wow! Te recomendamos Splendor, centro estético integral, posoperatorios y más. Si lo que buscas es reducción de medidas, ponemos a tu servicio tratamientos de lipodestructor, lipoláser, ozonoterapia, carboxiterapia e IPL. Splendor cuenta con tecnología americana de punta y servicio garantizado en todos los tratamientos corporales y faciales. Tu diagnóstico es gratis. Encuéntranos en Quito, UNP y Japón, Centro Comercial Naciones Unidas. Y en Guayaquil, Víctor Emilio Estrada, 1121 y Laurel. Atención ininterrumpida de 7 a 20 horas de lunes a sábado. Splendor, estética y salud, a la vanguardia de tu imagen. Desde hace una década, el norte de Quito cuenta con la clínica E-Medic Center, con todas las especialidades médicas en un solo lugar. Ginecología, oftalmología, pediatría, gastroenterología, reumatología, traumatología, ecografía, cardiología. Cuidados intensivos para niños y adultos. Laboratorio clínico y medicina familiar. Emergencia a las 24 horas. Le esperamos en la Saraguro N6171 y Avenida del Maestro, Norte de Quito. Llámenos al 25-36-680. Clínica E-Medic Center. Lo mejor para su salud. Despertar.
Continuamos con mucho más en su programa Al Despertar en la señal de Canal 1 Internacional. No se olvide que estamos en este martes y usted debe continuar la semana con un cambio de look increíble, un peinado diferente, un manicure, un pedicure que solamente lo encuentra en un lugar. En Crisma Peluquería, ¿dónde? Al norte de la capital, en el sector del Inca, calle Los Guavos y Capulíes. Comuníquese al 514-5312 de Crisma Peluquería. Continuamos también con más información. Claro que sí, precisamente yo ahorita estaba sacando cita para salir de aquí e ir directo a Crisma Peluquería, así que no se olvide que tiene promociones y dice que nos vio en Al Despertar. Y bueno, ahora se viene nuestro segmento de pintura country. Nuestra querida Soñita María nos va a enseñar a hacer una técnica de pelaje. Vamos a ver de qué se trata. Hola, ¿cómo están? Les saluda su amiga Sonia Liuska. En este momento les voy a indicar algo del manejo del pincel rake o pincel de pelajes. El pincel rake, si ustedes buscan, yo tengo ya un video en YouTube qué es y cómo funciona, pero les voy a dar un poquito de nuevo. El pincel rake son como que fueran varios pinceles delineadores unidos. Entonces, antes se lograba hacer el pelaje de los animales cogiendo un bisel liner y haciendo de pelito en pelito. Ahora, como los inventores son unos genios, se utiliza pinceles como este. Yo voy a coger pintura, el pincel tiene que estar bastante húmedo. Yo cojo la pintura, en este caso de un amarillo tostado, y abro el pincel. Miren cómo lo abro como un abanico. Y ahí vamos a lograr que se abran todos los pelos del pincel. Aquí estoy intentando hacer unos ositos polares y yo voy a trabajar algunos pelitos. Si ustedes se fijan, miren cuántos pelos salen de golpe. Aquí es un poquito de color amarillo tostado. Y después vamos a trabajar con blanco, que es el color que más resalta en estos osos. Si ustedes se fijan, los osos polares no son blancos blancos. Tienen un color abajo, un color como un amarillo tostado, un café. Ahora voy a coger pintura blanca. De la misma manera, abro completamente mi pincel. Miren cómo está el pincel de abierto. Y ahora voy a trabajar pelitos. Cuando ustedes trabajan lo que es la cara, la trompa, son pinceladas más cortas, no son largas, para lograr hacer el pelaje de nuestros osos. Como ya no tengo pintura, cojo de nuevo, vuelvo a abrir y vuelvo a hacer. Este es un trabajo muy lindo para trabajar pelajes de animales o para trabajar lo que son las barbas de los noeles. Cuando es un noel bastante largo, se puede trabajar y hacer, queda espectacular. O sea, que sea un poco grande, más o menos de ese tamaño la barba. Porque si no es demasiado minucioso y no se logra el efecto que queremos. Como les repito, en la trompa siempre son pinceladas mucho más cortas. Ahora, una vez que esté seco, yo lo que voy a hacer es voy a resinar. Esta es una caja de té, entonces siempre cuando es utilitaria la pieza, yo prefiero resinarla. En esta parte de aquí yo voy a hacer un degradé. Yo voy a coger, si ustedes ven, aquí tengo un color turquesa y voy a... Vamos a utilizar un color turquesa y un color celeste que está puesto aquí. Si ustedes ven, aquí se trabajó con color celeste, con un turquesa y con un color amarillo tostado y un poquito de blanco. Es para darle la imagen de como de nieve derretida. Aquí en esta parte les voy a indicar el degradé. Yo aquí voy a humedecer la pieza. Puede ser con un pincel o puede ser con una esponja. Que no quede amontonado, que no quede encharcada el agua. Esto se hace con la finalidad de darnos un tiempo para jugar con lo que es el degradé de la pintura. Ahora voy a poner en la parte de aquí, en la parte baja, voy a poner el color blanco. Más o menos la tercera parte, con el mismo pincel, sin lavar,
Yo voy a coger el color turquesa, que es el color base que tenemos. Con el mismo pincel sin lavar, ahora voy a coger el celeste. Quito el exceso, o puedo lavar si yo quiero, quito el exceso de agua. Y ahora voy a trabajar desde el color blanco, como yo quiero que me quede más blanco, cojo un poco de blanco aquí en el pincel y ahora voy a empezar a trabajar el degradé hacia arriba. Cuando es la unión de los dos colores, me quedo más tiempo. Es decir, que tal vez me quedaré unas 20 veces hasta lograr un degradé del color entre el blanco y el color turquesa. No se olviden de inscribirse en nuestro canal en YouTube con mi nombre Sonia Liuska y van a encontrar todo lo que ustedes quieran aprender y también me pueden mandar un mensaje para ver qué más, qué pinceladas quieren aprender. Miren esto. En este momento yo lavo mi pincel. Esta parte de aquí, la parte de abajo, yo podría ponerla blanca o ponerla turquesa o ponerla celeste. Eso ya depende de ustedes, de su gusto. Antes de que seque, yo es importante quitar el exceso de pintura de estos bordes antes de hacer los costados. Una vez que está seco, yo voy a trabajar el costado de acá, teniendo cuidado de ya no manchar el borde del lado que ya habíamos terminado. Igual, humedezco y vuelvo a hacer. Si ustedes se dan cuenta, esto, para lograr que nos quede perfecto, lo importante es practicar. Práctica, práctica y práctica es lo que les va a dar la perfección del trabajo. ¿Me equivoqué? Voy a coger ahora este color, que es el color del medio, y con el mismo pincel cojo el color azul, lavo, lo mismo que hice hace un momento, quito el exceso, vuelvo a coger un poco de blanco y hago esto, teniendo cuidado y no manchar el lado que ya está terminado. En la parte de la unión igual me quedo bastante tiempo, unas 20 veces tal vez, hasta lograr el degradé. Comienzo a subir. Igual, unión unas 20 veces. Y subo. Como en esta parte no me quedó tan bonita, yo lavo el pincel, quito el exceso de agua y repito. Mientras esté húmedo, nosotros podemos jugar con los colores. Miren, es un trabajo muy lindo, muy bonito, es muy fácil y ustedes pueden lograr un degradé con el color que hemos los colores que hemos trabajado en la parte de arriba. Espero que disfruten de pintar, es lo más lindo y lo más hermoso que existe. Muchísimas gracias. Al despertar. Agradecemos a nuestra querida Soñita María, que siempre nos sorprende con tanta habilidad que tiene realmente en sus manos de ella. Esa técnica de pelaje, ¿no? De pincel, de pelaje. Para hacer los peluchitos ahí. Y más bonito. Difícil, a mí se me hace más difícil todavía. Si de por sí es difícil pintar para mí, imagínense, creo que falté al jardín a esas clases, no me mandaron. No es la, mi culpa. La repartición de talento en manualidades, Luis Heras reprobó. Yo creo que más tiene que ver con que me hicieron faltar a esas clases en el jardín, no depende de mí. O sea que desde chiquito fue faltón, Luis. No, eso suena a otra cosa ya, ¿eh? No se olviden de seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube como Gafa TV Ecuador. Lo que tiene que hacer es acudir a la zona de buscar de cualquiera de estas plataformas sociales, colocar el nombre Gafa TV y de inmediato le aparecemos nosotros como Gafa TV Ecuador. Además, nuestra página web www.gafatv.com. A continuación vamos a presentar el segmento de con los consejos familiares con Javier de la Fe. Problemas en la salud, en el amor, del dinero. Javier de la Fe tiene la solución para ustedes. Con el conocimiento ancestral de nuestros yachak, que usan la medicina natural y bondades de nuestra tierra para sanar nuestros males físicos y espirituales, Casa Naturista del Maestro Javier de la Fe le ofrece sanación natural y consejería espiritual. Visítanos en la quiteñísima plaza del Teatro Sucre, en el centro histórico de la ciudad.
maestro Javier de la Fe, sabiduría y sanación. Bienvenidos. Queridos y amables televidentes, como siempre, quiero llegar a todos y cada uno de sus hogares con el permiso de ustedes. Y espero que este programa escuchen y miren en compañía de toda su familia. Porque miren que este día martes es un día tan maravilloso, especial, día de salud, de curación y de suerte. Y les hago la invitación cordial a que usted venga y visite la Casa Naturista de Javier de la Fe, mi consultorio sentimental, mi templo del saber, en donde yo le puedo brindar la mano amiga para solucionar aquellos problemas, aquellos inconvenientes que usted tiene en su vida diaria. ¿Por qué no cambiar la suerte, el poder, el destino? ¿Por qué no buscar un futuro mejor, encontrar éxito, encontrar felicidad? ¿Por qué deprimirnos y mantenernos en la pobreza, mantenernos con egoísmo, con maldad, con envidia, o ser víctimas de aquello? Yo le hago la invitación cordial a que usted venga a visitarme, que usted venga a verme, para juntos, usted y yo, cambiar la vida que está llevando, la vida que está viviendo. Y quiero que me permitan, por favor, entrar en el campo de la correspondencia para leer sus cartas que me envían muy amablemente a mi consultorio sentimental. La dirección y los números de teléfono se encuentran en pantalla. Dice: hola, profesor, estoy desesperada. No puedo dormir, tengo pesadillas horribles. Siento que alguien se sienta en mi cama. Trato de despertarme, grito y nadie me escucha. El otro día me desperté tan cansada que escapé a desmayarme y desperté con los brazos moreteados y mi esposo no creía. Al momento que vio, se asustó. Fuimos al médico y no saben darnos explicación. Yo no sé qué pasa, pero me he vuelto de mal carácter y mi hogar se está destruyendo. Mira, mi querida y gran amiga, la verdad es que esto hay que tener mucho cuidado y hay que trabajarlo de una manera muy seria. Porque cuando sucede esto es porque hay espíritus molestando en tu hogar, en tu casa, y este espíritu debe estar buscando el descanso. Es decir, tenemos que investigar y averiguar qué es lo que está pidiendo, por qué está llamando la atención y por qué se ha tornado violento. Mi querida y gran amiga, espero que tú vengas a visitarme, si es posible, el día de hoy mismo, hoy martes. Quisiera que vengas a verme para yo explicarte lo que está sucediendo, lo que está pasando. Gracias, amigo y maestro, porque usted me ha brindado una ayuda bastante buena. Sabe que siempre he tenido yo problemas en mi hogar y dando gracias a Dios ahora he resuelto. Mi esposa me está comprendiendo mucho mejor. Mis hijos ya han dejado de faltarme al respeto. Mire, profesor, yo soy de Sangolquí y le agradezco por los favores que usted me ha hecho. No solamente a mí, sino también a mi familia. Ahora mi esposa entiende que mi alcoholismo es una enfermedad y me está ayudando a asistir a donde usted. He cambiado mi vida y ahora quiero mucho a mi familia y por ellos quiero cambiar. Es que eso es así, mi querido amigo. Eso es así. Cuando se quiere, cuando se ama, cuando se respeta, uno tiene que luchar por su hogar. Y si uno cogió un vicio, pues tiene que hacer todo lo posible por dejarlo atrás. El pasado es el pasado y el regresar a ver atrás es morir. Tú tienes que caminar para adelante, mi querido amigo, buscar la suerte, la felicidad en tu hogar. ¿Y cuál es tu felicidad? El dejar el alcohol, el dejar el vicio. Y vas a ver que vas a triunfar, vas a ver que vas a ser otro hombre, vas a tener más dinerito, más platita y vas a ser feliz en tu hogar. Te felicito, mi querido amigo, que Diosito, Dios Todopoderoso te bendiga y sigas adelante. Queridos amigos, en la Casa Naturista de Javier de la Fe tenemos muchos productos importantes que a usted le van a servir. Hablemos de una enfermedad que está de moda, como es la próstata, ¿sí? Hablemos de la impotencia sexual, de la eyaculación precoz. Hablemos de que muchas personas están orinando con sangre o con pus, mas sin embargo no se preocupan de su salud, hasta que mañana más tarde van donde un médico y lo que tienen que hacer es operar. Y muchas veces quedan orinando por sondas.
hay que prevenir antes que lamentar, queridos y amables oyentes. Mire, yo le brindo un producto tan importante como es el Prostamac Plus, hecho con macho, a casamarucha, y muchos productos importantes que a usted le van a ayudar a desinflamar la próstata, le van a ayudar a todo lo que es el sistema perineal. Pero mire, mi querido amigo, venga, yo le voy a entregar productos tan importantes como el aceite de copaiba, un desinflamador, un producto tan importante que le va a ayudar a que usted goce de muy buena salud. ¿De acuerdo? Mire, hay otras personas que de pronto se despiertan y tienen la lengua empastada, toda blanca, tienen mal aliento, tienen la boca amarga. ¿Por qué no trabajar con este maravilloso producto como es el Higamac Plus? Productos que le sirven a usted para el hígado vaso, para el hígado alcohólico. ¿Cuántas personas hoy en día no se ven abocadas en la enfermedad de la cirrosis, una enfermedad de pronto que se le ensucia la sangre? Entonces hay que purificar, hay que limpiar, hay que oxigenar la sangre. ¿Y con qué le hacemos, mi querido amigo, con la salsa parrilla? Permítame contestar otra carta. Hermanito Javier de la Fe, yo vivo en Pinta y mire que estoy pasando por un grave inconveniente. Tengo un negocio el cual iba de maravilla, pero de un momento para acá ha decaído. ¿Pero qué esperas, mi querido amigo, para venir? No dejes para mañana lo que tú puedes hacer el día de hoy, mi amigo. Para mañana puede ser muy tarde. El negocio está decayendo, ya vienen los acreedores. Estás caminando como el cangrejo, para atrás y para atrás, hasta el punto que vas a tener que fiar acá para pagar acá, fiar acá para pagar acá, y el retraso económico no te va a esperar. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mi querido y gran amigo? Venir a visitarme. Yo estoy en esta hermosa ciudad de Quito, en la Plaza del Teatro Sucre, en el centro de la ciudad. Guíate porque en el interior de la plaza hay dos centros médicos. Ahí hay una puerta donde siempre suele estar un señor joyero. Y si tú levantas la miradita en la parte de arriba, en letras blancas dice Centro Naturista y Esotérico Javier de la Fe. Sube por ahí al tercer piso. Ahí estaré gustoso de atenderte con mucho respeto y responsabilidad, como todos y cada uno de ustedes lo necesitan. Queridos amigos, amables oyentes, recordemos que el daño y la maldad existe. Hágalo pronto, comuníquese conmigo. Mis teléfonos y mi dirección se encuentran en pantalla. Y recuerde que yo atiendo de lunes a viernes en el horario de 8 de la mañana hasta las 6 en la tarde. No cierro al mediodía, trabajo en horario continuo. Y el día sábado atiendo en el horario de 8 de la mañana hasta las 2 en la tarde. Y recuerde que con nosotros está trabajando Inesita de la Buena Esperanza. Me despido de ustedes. Con su permiso, hasta el día de mañana miércoles. Con el conocimiento ancestral de nuestros yayak, que usan la medicina natural y bondades de nuestra tierra para sanar nuestros males físicos y espirituales, Casa Naturista del Maestro Javier de la Fe le ofrece sanación natural y consejería espiritual. Maestro Javier de la Fe, sabiduría y sanación. Visítanos en la quiteñísima Plaza del Teatro Sucre, en el centro histórico de la ciudad. Hasta pronto. Al despertar. Agradecemos a nuestro compañero Javier de la Fe por presentarnos estos maravillosos consejos sobre salud, dinero, amor y mucho más, solucionando problemas de varias personas también ahí, nuestro compañero, ¿no? Claro que sí, siempre respondiendo a todas sus preguntas. Recibe muchas preguntas de él cada semana. Y realmente a todas les da respuesta. Así que si tiene alguna inquietud, pues acuda a Javier de la Fe, que él seguro le va a dar la solución a sus problemas. Además, no se olviden, miren, estamos estrenando nuevo set. Si usted quiere tener en su casa la mejor decoración en gypsum, estilo, belleza y economía, solamente Udeco se lo ofrece. Comuníquese con ellos al 2244-333, 2244-333. La asesoría es completamente gratis si va de parte de Al Despertar. Ya saben, belleza, estilo y economía, solamente en Udeco. ¿Dónde? En la avenida 10 de agosto, frente a la estación del trolebús. Una asesoría de decoración de ambientes totalmente gratuita. Imagínese usted,
Eso es muy bueno si es que dice que fue de parte de Al Despertar. Nos vamos a un corte comercial, pero enseguida volvemos, así que déjese control ahí, que seguimos en nuestra fiesta de cada mañana por Canal 1 Internacional. Se nos viene Ciencia y Tecnología. Ya estamos de vuelta. Crisma Peluquería, su centro de belleza, le ofrece cortes de cabello para damas, caballeros y niños, manicure, pedicure, ondulaciones, tratamientos capilares, maquillaje, colocación de extensiones y alisado con queratina. Estamos ubicados en el norte de Quito, sector El Inca, calle Los Guavos, N4941 y Capulíes. Teléfono 5145-312. Celular 098-3290-397. Recuerde que la belleza interior depende de usted y la belleza exterior de Crisma Peluquería. Te esperamos. Si buscas un dentista o clínica dental, no lo hagas en Google, Bing o Yahoo. Encuentra los mejores odontólogos en miodontologo.com, una página web que funciona como una aplicación en tu celular. Muy fácil de usar. Pruébalo en miodontologo.com. Encuentra las clínicas dentales y consultorios odontológicos más cercanos a ti, con los más calificados profesionales de la odontología en Ecuador. miodontologo.com, en un servicio de la Guía Dental Ecuatoriana. Flor Arte, la mejor escuela de manualidades. Pone al servicio de la gente emprendedora los cursos de pintura en cerámica, madera y tela. Además, porcilanicrón, pintura acrílica para cuadros y las increíbles decoraciones en cera. Ven y sorprende a tus seres queridos con detalles hechos por ti mismo. Contamos con 34 años de experiencia bajo la dirección de la maestra Rita Pérez. Obtén una profesión rápida y lucrativa. Visítanos en la Avenida de la Prensa y Falconí esquina. Informes al 6022-425. Flor Arte, el arte en tus manos. Las delicias del mar para el deleite de su paladar, el Antojo Manavita. Te invitamos a disfrutar de la mejor comida, con los mejores mariscos y pescados, en un ambiente muy acogedor. Te esperamos en La Polonia, N31 y 26 y Vancouver. Pedidos a domicilio 25-21-821. El Antojo Manavita, las delicias del mar para su paladar. Estamos de vuelta después de este pequeño corte comercial y continuamos ya con mucha más información entrando en la parte final de nuestro programa. Agradecerles a ustedes por acompañarnos siempre y claro, también extenderles ese abrazo caluroso, ese abrazo gigante. Yo les tengo un consejo importante y es que si quieren tener un detalle especial con esa personita que tanto quieren, que tanto aman, amigos, tíos, sobrinos, a quienes ustedes deseen, tienen que acudir a Flor Arte, Avenida La Prensa y Falconí, para que obtengan esos detalles que solamente en Flor Arte les pueden ofrecer. No se olviden, Avenida La Prensa y Falconí. Ahora sí, continuamos también con el segmento de Ciencia y Tecnología. Claro que sí, pero antes de explorarte el arte en sus manos. Así que ya sabe, si usted quiere tener también el arte en sus manos, como lo vemos en el segmento de manualidades, pues acuda a Flor Arte. Y ahora sí, se viene nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, que el doctor Ramón Vera siempre nos va a sorprender, pues, con temas de interés para todos. Un afectuoso saludo, distinguidos oyentes. Y un abrazo, Galito H, que tiene paciencia de escucharme, es el primero. Después se difunde, pero estoy muy contento. Sé que va a inaugurar un CED y eso me interesa sobremanera porque estoy entre los primeros invitados. Qué gusto que alguien se acuerde de los pobres. Ahora que está de moda eso, no de los pobres. Bueno, Galito, vamos a tratar de un problema mundial. El fanatismo religioso en Medio Oriente pone en riesgo la paz del mundo. No vayamos a tocar, antes de entrar al Medio Oriente,
o al Oriente Próximo, como se llaman algunos, solo en la entrada. Árabes e israelitas en una lucha por la Franja de Gaza. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se les dio a los israelitas que habían vagado por el mundo, se les dio una parte de lo que es Israel y empezó una lucha encarnizada, sin cuartel, se mataba a la gente y se sigue matando. Y más allá, se quiere restituir el califato. Y parece que no pasa nada, un coche bomba, 100 muertos, 50 muertos. ¿De dónde? Hospitales, cementerios y el dolor y el trauma que tiene la gente. Pero este fanatismo religioso también podemos decir que hubo en América y especialmente en el Ecuador. Hablemos de el siglo, parte del siglo XX, el siglo XIX, la Santa Inquisición en Quito, en el Ecuador, quien no quería acatar los dictados de la Iglesia, era declarado ateo. Habría el prurito de decirle que era masón, como si los masones no creyeran en Dios, y se les iba a botar más abajo de lo que hoy es el Palacio Legislativo, prácticamente en la calle Tarqui, en eso del arbolito. Ahí había una columna que se llamaba La Picota. Se fusilaba ahí animales muertos, personajes que habían sido fusilados quedaban ahí. Y sucedió que vino una misión de Estados Unidos, pero la misión entraba por Guayaquil y tenía que ir a salir por el Amazonas a Pará. En una vez un artista norteamericano murió de paludismo aquí en Quito al haber pasado por Guayaquil, que era una zona palúdica. Murió y entonces, lógicamente, los paisanos de él que estaban en este estudio cogieron el cadáver y se fueron al primer cementerio, digamos que había aquí, el del Tejar, y había de salir un franciscano y decir, aquí no entran los protestantes. Y le rechazaron. Con el cadáver a hombros, los paisanos van a la Plaza Grande y estaba en ese entonces García Moreno de presidente. Dice, bueno, lleve leña y bótele más cerca del ejido. Y entonces ahí se le enterró al hombre, a un hombre valioso, y se dio en llamar este lugar el paraje de los protestantes. Han corrido muchos años y digamos que históricamente no tantos, y hay una tolerancia religiosa, hay sectas, hay grupos religiosos, y Quito y el Ecuador guarda un respeto como debe ser. No hay la lucha religiosa. Y fue una muestra de lo que debe ser un pueblo tolerante para las religiones, respetuoso del prójimo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en España? En el año 1711, un ejército de musulmanes invade España. Y llegan estos señores y se pasan casi la, como digamos, unos 400, 500 años en España. Pero no es un momento cualquiera. Es un momento donde las artes, las ciencias, porque no crean que donde asoma un hombre con turbante está un guerrillero, no, señor. La cultura que viene de Medio Oriente, fue y es valiosa, desgraciadamente se destruye en estas guerras intestinas. El próximo programa continuaremos con más detalle
aunque sean generales, para que recordemos lo que pasa en el mundo. Muchísimas gracias por la paciencia de escucharnos. Al despertar. Agradecemos al doctor Ramón Vera por esta siempre información interesante que nos trae. Y también queremos agradecer especialmente a Fosfosé. Ahora yo me robo el frasquito para enseñar el producto. Mire, aquí está. Lo está tomando, ¿no es cierto? Yo sí lo tomo precisamente para las carreras, para los dolores articulares. Si usted tiene problemas de rodillas y es corredor como yo, pues Fosfosé es el producto ideal para todo lo que es articulaciones. Quiere prevenir enfermedades como la osteopenia, tal vez tiene problemas de memoria, pues tome Fosfosé, es ideal. Y también si es que tuvo algún golpecito o dolencia muscular, para eso está la pomada Mi Abuela. Dos productos que llegan gracias a Importadora Márquez. Para pedidos puede comunicarse al 34011043 y están ubicados en la avenida 10 de agosto frente a la estación del Trole Norte. Nos vamos, Andreita, estamos despidiéndonos también, agradecerle a la gente que nos ha acompañado, invitarle a que mañana miércoles estén puntuales, 6:30, iniciamos aquí nuevamente en Canal 1 Internacional. De parte de todo el equipo, les enviamos un abrazo gigante, saludos, felicidades. Así es, que tengan un excelente día y no se olviden que hoy es un buen día para sonreír. Chao, chao. Gafa TV Producciones y Canal 1 Internacional presentaron Al Despertar. Un programa diseñado para informar, educar y entretener. Motivación personal, consejos médicos, sugerencias para una buena alimentación, servicio social, manualidades, reportajes turísticos, deportes y la buena música para empezar el día positivamente. Gracias a su sintonía. Será hasta la próxima.